Tal como estaba previsto en el gobierno de Tabaré Vázquez, se dio un nuevo consejo de ministros en el interior del país. En este caso, en el departamento de Durazno, en la localidad de Carlos Reyles. Este lunes, el presidente llegó aquí con sus principales jerarcas. No estuvieron en esta instancia el ministro de Economía, Danilo Astori, el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y la ministra de Turismo, Lilian Kechichian. El presidente de la República destacó la importancia del acercamiento con la población. Viendo esta presencia tan importante de todos ustedes y sintiéndonos, como él decía, sumergidos en el corazón de la gente, en el corazón del pueblo, creo que tanto que le debemos a Artigas, tantas cosas que él nos enseñó y que todavía están pendientes por llevar adelante, quizá lo podamos homenajear diciendo que, viendo a un gobierno departamental y a un gobierno nacional trabajando juntos, de cara a la gente, con la gente, yo creo que en el rostro de Artigas se gozaría una sonrisa de felicidad. Y creo que este es el camino que tenemos que seguir adelante. Como decía el señor intendente, el Uruguay lo tenemos que construir entre todos.